Emmanuel. 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 Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Dios está con nosotros. Agradecemos a Dios Todopoderoso por estar con nosotros. Agradecemos a Dios por su gracia, por su increíble gracia sobre nuestra vida. Agradecemos a Dios por su regalo de la vida. Agradécele por sus grandes milagros que hemos visto y recibido. Solo puede ser Dios. Que alguien diga, solo puede ser Dios. Así que le damos la mayor gloria. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Haz un sonido de gozo a Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Les doy la bienvenida una vez más. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Por favor, toma asiento. Sí. Animémonos brevemente con la palabra de Dios. Dios no hace nada sin su ¿qué? Estás aquí de nuevo porque la palabra dice ven. Oro que seas bendecido de una forma especial. Mientras estás aquí y obedeces la palabra de Dios hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Podemos dar un aplauso a Jesucristo? Hoy vamos a estar hablando de dos tipos de personas. Dile a tu vecino. Dos tipos de personas. Porque como tenemos dos dimensiones de la vida, dos lados de una moneda, así también tenemos dos tipos de personas. Lo que el hombre de Dios, el profeta TV Joshua, llamaba a las personas buenas y las personas necias. Así que hablaremos de las personas buenas y las necias. Las personas buenas y las necias. No sé si aquí tenemos esos dos tipos de personas, pero algunos dicen, no soy bueno, pero no soy malo. Te digo, no soy bueno ni soy malo. Hay diferencias. ¿Eres bueno o malo? No hay un reino neutral. Tú tienes que ser uno. Así que vamos a hablar de esos dos tipos de personas hoy, las personas buenas y las necias. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las personas buenas y las necias? Cuando hablamos de ser un hombre bueno, ese hombre es un hombre bueno. Esa mujer es una buena mujer. Ese vecino mío es un buen vecino. Ese mi jefe es una buena persona. Las personas hablan de ti como buen hombre, buena persona. Quiere decir que hay algo bueno sobre ti. Hay algo bueno sobre ti. Y tiene que ver con la actitud. Tu actitud a esto y aquello. Tu actitud sobre tus semejantes. Tu actitud a tu nación. La tradición. Tu actitud hacia la vida en general, que no destruye tu paz interior. Así que cuando las personas hablan de ti como buena persona, quiere decir que hay algo bueno sobre ti, y tiene que ver con tu actitud. Así que cuando hablar sobre ti siendo necio, también tiene que ver con la actitud. Hablan de la actitud. Ser necio significa que te faltan las buenas cosas del juicio. No es sabio. Una persona necia significa que te falta parte del conocimiento. Eres muy, muy poco sabio. Todo el capítulo 14 de Proverbios habla sobre estas personas, las personas buenas y las necias. Esto es lo que la Escritura te dice a ti sobre la vida. ¿Qué te dice la Biblia a ti sobre la vida? Así que abre la Biblia conmigo en el libro de Proverbios. Proverbios 14.
del versículo 7 al 9. Vete de delante del hombre necio. ¿Has oído eso? Espero no ser la única persona leyendo. La Biblia dice, vete de delante del hombre necio. Dios te habla por su palabra a través de su espíritu. Dios te está hablando. Dice, vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. No hay ciencia en los labios del necio. No hay sabiduría ahí. Mantente lejos de ellos para que no te conviertas en lo que ellos son o en quienes ellos son. Las malas compañías corrompen, ¿qué? Las buenas formas. Vete de delante del hombre necio. El versículo 8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Decepción, engaño. Esa es la vida del necio. Cuando ellos hablan, hay engaño. Su mover es engaño. Y el versículo 9 dice, los necios se mofan del pecado. Imagina, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Qué más quieres oír? ¿Hay algo más que quieras oír sobre los necios? Dice, mantente lejos de los necios. No puedes encontrar sabiduría en sus labios. ¿Los necios hacen qué? Se burlan. Abusan. Imagínate en la compañía de los necios. Estás tratando de pensar cómo vivir bien tu vida, tener una relación con Dios, y se burlan de ti. Se burlan de ti. Hacen como testigos, porque son necios. Se burlan de ti. El necio no sabe. No sabe cómo vivir una vida correcta. Ni siquiera saben cómo salir de la lucha del pecado y Satanás. La Escritura te dice, vete de delante del hombre necio. Dios nos ha enviado un estándar para nosotros, ha hecho una marca para ti. Y debes vivir con esa marca para agradarle. Debes vivir sobre esa marca para agradar a Dios. Debes vivir sobre ese estándar. Fallar el estándar es fallar la marca. El pecado es fallar el ¿qué? La marca. Pecar es fallar el estándar, ya sea conscientemente o inconscientemente. Dios ha hecho un ¿qué? Un estándar. Ha puesto una marca delante de ti. La palabra de Dios dice que el pecado es injusticia y no agrada a Dios. El pecado es sucio, es una abominación y no puede estar delante de Dios. Y el libro de Salmos 38, versículo 4, un hombre estaba en una reflexión de sus errores pasados. Estaba en una reflexión. Era consciente de sus fallos y era todo lo que podía ver delante de él. Es lo que había en su mente. Y gritó, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Él gritó, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. La Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles 13, versículo 22, nos dice algo. Ahí, Dios Todopoderoso estaba testificando de un hombre. Dios estaba testificando de un hombre. Y dice, lo encontré. No solo dice, le encontré, le llama por su nombre, le llama por su generación. Dice, encontré a David, he encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Todo lo que pida que haga, lo hará. Todo lo que le pida que haga, lo hará. Gracias, Jesús. Me has encontrado.
Todos le damos gracias. Ahora Dios está testificando de un hombre. Dice, le he encontrado. He encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Todo lo que le pida que haga, él lo hará. ¿Esa afirmación fue hecha sobre David porque era un hombre perfecto? No. No. Lo que estamos hablando hoy no es sobre ser perfecto. La perfección corresponde a Dios. La perfección nos elude a todos, pero esta afirmación fue hecha porque era un buen hombre. Sí, era un buen hombre. La Biblia dice que cuando pecaba se daba cuenta cuando éste se había apartado de la gracia de Dios y quería ser perdonado. ¿Qué es lo que eso dice de él? Cuando Dios te da descanso en todas partes, Él se compromete en tu protección. Dios se compromete Él mismo en tu bendición, tu salvación. Eso es, cuando te da descanso, cuando eres perdonado, Dios se compromete con todo lo que tiene que ver contigo. La Escritura también nos dice que este hombre, el rey David, fue un gran rey con poder, autoridad. Tiraría su manto de rey. Se postraba pidiendo perdón. Perdóname, Padre. Estoy aquí otra vez. Estoy aquí otra vez, Señor. Estoy aquí otra vez. Espíritu Santo, ven y toma el control. Tiraba su manto de rey y se postraba sobre sus rodillas para pedir perdón. Sí, estoy aquí de nuevo, Señor, perdóname. ¿Hacía eso para ser visto por los hombres? Era un momento de gran reflexión. Eso es lo que se espera de nosotros como hijos de Dios. Abre tu Biblia conmigo al libro de Salmo 145. Salmo 145, versículos 17 al 19. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Esta expresión es del amor de Dios por nosotros. Dios cumple los deseos de aquellos que le temen. Él escucha su clamor y les salva. ¿Qué quieres? ¿Tú quieres que Dios cumpla tus deseos? Y la Biblia nos está diciendo que es cierto, que Dios cumple los deseos de aquellos que le temen. Los deseos de David fueron cumplidos porque teme a Dios. Él temía a Dios. Como una buena persona, cuando te das cuenta que has pecado contra Dios, tienes necesidad de ser perdonado. Tienes necesidad de ser perdonado. ¿Por qué? No es porque has cometido un pecado imperdonable. Dios Todopoderoso se ha revelado como un buen Dios. Cristo se ha revelado como un Salvador misericordioso. Tú no has cometido un pecado imperdonable. El peor pecado puede ser perdonado. Cristo nunca se desconecta de aquellos que le aman o aquellos que han cometido errores en su vida. Él nunca se desconecta de ellos. La Escritura nos los dice en 1 de Juan 1 y 7, que Dios Todopoderoso es fiel y justo para perdonarte todos los pecados, te limpia, te santifica de toda injusticia. Las personas buenas y las necias. Ese es nuestro mensaje. David, un hombre de conciencia. Era un hombre de conciencia. En un tiempo confesó. En el libro de Salmos 38, versículo 3, dice que no hay carne en mis huesos. Mis huesos están enfermos.
my bones. No hay carne en ellos por mi pecado. Estaba atribulado en su espíritu, alma y cuerpo. Así que son buenas personas cuando han hecho mal, cuando han tomado su propio camino, cuando han fallado la marca. Él era un hombre de conciencia. Dijo, sé que mi transgresión y mi pecado están siempre delante de mí. Pecado. Es como una mancha en un manto blanco. Hasta que se ha quitado, lavado, sigue la mancha. Hemos visto la expresión de amor de Dios por nosotros. Y eso es lo que dijo el hombre de Dios. Eso es ver y orar. Mirar y orar. Tú quieres orar a Dios. Pídele que se revele a ti. Quieres sentir su presencia. Entonces miras. Y cuando oras, tu oración se convierte en una oración contestada. Esto es lo que le pasó a la mujer samaritana. Ella sintió la presencia de Dios y fue restaurada. Fue perdonada para que avanzara. ¿Quieres orar? Primero mira a ver dónde has perdido la marca, para que cuando ores, tu oración se convierta en oración contestada. David era un hombre de conciencia. Él dijo, conozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de mí. Las buenas personas saben que su pecado es su enemigo real. Las buenas personas ven los pecados como su enemigo real. No van justificando sus acciones. ¿Tengo razón para hacer eso? No. En su lugar, se examinan. Reflexionan. Para descubrir dónde han perdido la marca, el estándar para vivir justamente con Dios. Pero no puedes decir eso de una persona necia. No. No puedes decir eso de una persona necia. Así que vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre las personas necias. Salmo 14. Todo el mundo, Salmo 14. Versículo 1. ¿Estamos ahí? El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Qué puede ser más necio que esto? El necio dice en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Mantente lejos del necio. No hay conocimiento. No tienen palabra de conocimiento, sabiduría en su boca. Mantente lejos para que no te conviertas en lo que ellos son. El necio dice, no hay Dios. Se despiertan, duermen, y no hay Dios. Nunca se preocupan. El necio no se preocupa con lo que él o ella ve. Ni hablemos del perdón. Están felices cuando sus acciones te traen tristeza. Esa es su vida. Así que tú mantente lejos de la compañía de necios. Ellos se van quejando. Ellos se irán quejando. Alguien está detrás de mi problema. Esta persona está detrás de ellos. Alguien está siempre detrás de sus problemas. Nunca miran para adentro para descubrir dónde han perdido la marca. El necio no tiene autorreflexión. Alguien debe estar detrás de sus problemas, que no están lejos de sus transgresiones. Mantente lejos del necio. Un buen hombre no espera hasta que él o ella vea la repercusión antes de arrepentirse. No esperan a ver las consecuencias de sus malas acciones antes de arrepentirse. Y ese hombre es un rey, Dominico, en ese libro de Génesis 20. Era un rey con autoridad, con poder. Podía hacer lo que quisiera. Pero cuando le dijeron que Sara era la esposa de Abraham,
Nunca justificó sus acciones. Él rogó el perdón de Dios e hizo restitución. Así es como se comportan las buenas personas. Eso es lo que se espera de ti. Así que para que seas un buen hombre que Dios quiere que seas, dile a alguien, sé ese buen hombre que Dios quiere que seas. Sé esa buena mujer que Dios quiere que seas. Sé ese buen vecino que Dios quiere que seas. Sé ese buen jefe que Dios quiere que seas. Sé ese buen hijo que Dios quiere que seas. Sé ese buen rey que Dios quiere que seas. Muchas personas hoy no ven el pecado como su enemigo real. Así que acaban siendo necios mientras están en su autocomiseración. No ven el pecado como su enemigo real. El hombre de Dios dice que por eso van de un lugar a otro, de una iglesia a otra, de un pastor a otro. En lugar de estar alrededor de Jesucristo por la salvación de su alma, van de un lugar a otro, de una iglesia a otra, dudando y soltando a sus enemigos sospechados. Un ejemplo se nos dio por el hombre de Dios. Una cosa se dice que es cuando te contagias de una enfermedad. Por ejemplo, STD de un compañero y vas buscando solución, buscando un tratamiento en el hospital, oraciones. No miras a ver dónde está la fuente de tu problema. Digamos que vas a contagiarte con una mayor cantidad de enfermedad porque no lo has dejado con tu pareja. Las personas necias siguen culpando a personas por su problema. Nunca tienen autorreflexión sobre nada. Una vez me encontré con una persona y ella empezó a decirme, había ido a todas partes, no había pastor que no conociera, no había iglesia a la que no hubiera ido yo. Y ella no solo iba a estas iglesias, conocía al pastor, conocía a la esposa, conocía a los hijos, ella conocía su cocina. Todo lo que pasaba en esa cocina lo sabía. Y yo estaba como, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando realmente? No estoy de broma. Ella mencionó, de país a país, conozco a esta persona, conozco a este pastor, y yo me preguntaba, ¿quién es esta? Mantente lejos de la compañía de necios para que no te conviertas en lo que ellos son. La Biblia te lo ha dicho. Hoy estoy a punto de decirte algo. Tómalo de mí. Es la verdad. ¿Sabes por qué? Porque soy testigo. Hace años en este ministerio, esta iglesia no estaba aquí. Lo digo de nuevo, el profeta estaba ahí. Era un servicio de miércoles. Y después del servicio, las personas venían a verle. Y había una oficina que se había edificado. De hecho, venías por este camino. Esta era la entrada de la oficina. Entrabas. Esta es la oficina. Pero en esta oficina hay dos habitaciones, una y otra. Y hay algo ahí antes de entrar a la habitación. Así que esta es la oficina del profeta. Entrarías por aquí. Yo siendo yo, yo estaba aquí. Y miraba cómo las personas entraban. Y una mujer, la llamaré mujer, porque cuando vino a la sinagoga estaba casada. No sé qué fue de su matrimonio, si se divorció o lo que sea, no lo sé. Ella estaba casada, así que era una señora. E inmediatamente cuando entró, ella se puso de rodillas y les digo esto porque soy testigo. Por favor, Señor,
No tengo hogar, no tengo un lugar donde estar. El fuego se llevó nuestra casa y el profeta estaba así. De hecho, puedo decirles la ropa que llevaba. ¿Saben? Esas ropas de gana que tienen tiras. Esa era la ropa que ella llevaba ese día. Escuchando a esa mujer y yo estaba ahí mirando. Después de escucharla, dijo, bien, vaya a esperarme. Y ella se volvió. Y se le dio ayuda en ese ministerio. Cuando ella entró, quería ser amiga mía. Yo dije, no, esta no puede ser mi amiga. Por los años, ella trató de ser amiga mía. Y yo le dije, no puedes ser amiga mía, porque no sabes nada de mí. Hoy no puede decir nada de mí porque no me conoce. Y entonces comenzamos a vivir en la sinagoga. Y agradezco a Dios que el profeta no cedió a su necesidad. Mantente lejos de las personas necias. Estate lejos de ellos para que no te conviertan en los que ellos son. Cuando llegó su tiempo de dejar la sinagoga, ella comenzó... El profeta es esto, el profeta es esto, esto y aquello, no tiene esposa, no tiene hijos, ta, ta, ta. Y yo dije, todas esas veces que venías a mi pequeño salón y venías a decirme esto pasó. Mamá dice que no sabe lo que pasaba, pero pensaba que esto pasaba. Y yo dije, no miro esas cosas, de hecho no las veo. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo para ti entonces? Pero ¿sabes qué? Con todo lo que ha dicho el profeta a ti, Joshua, solo espero decirle una cosa a ella. Porque el profeta te habló públicamente a ti en esta iglesia. Te habló a la cara públicamente. Tenías un pastor hablándote y dices que te tocó. Esta es la mujer que decía, ven y toca mi pecho. Ella se ha mostrado. Oh, tengo problemas. Vengan y oren por mí. Mantente lejos de las personas necias. Mantente lejos de ellos para que no te conviertas en quien son, en lo que son. Una oración de una buena mujer es, Dios Todopoderoso, pon mesa delante de mí en la presencia de mis enemigos. Di, Dios Todopoderoso, pon mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Que esa sea tu oración. No vayas por ahí llorando. No digo que haya enemigos, hay enemigos, pero no vayas por ahí diciendo lo que Rebeca. La salvación de tu vida, de tu alma, es importante. Di, Dios Todopoderoso, pon mesa delante de mí en la presencia de mis enemigos. Aliméntame con el pan de vida, pan de bondad.